amigos, pues un día más que hemos soltado la caña y vamos a agarrar aquí la atarraya, ¿ok? Porque realmente ni una picada. Pues realmente no hay mucha picada y ni modo, hay que seguir comiendo pescado. Ese es el tamañito que me encantan, amigos. Sigamos a ver. Miren, para los amantes de la lisa desde la bahía de Tampa. Ahí está, tiene una sola tenaza y es macho. Súper, súper. Voy a chequear a ver si la temporada está abierta. Si está abierta, pues nos la vamos a llevar. El único requisito que te piden es tener la licencia de $17. O sea, con la de orilla, la que es gratis, no le sirve, ¿ok? Ahí está. Thank you.
cuatro aquí, buenísimo. Sabía que estaban por ahí, amigos. Miren qué buen tamaño es su Elisa. Miren esto, amigos. Pues son un montón de cangrejos herradura de caballo que están ya disecados. Súper bonitos, ya no tienen nada. Wow. Turbinita, vienen varias cosas ahí, amigos. Miren, hasta un chip head. Wow, grandísimo está ese chip head. Miren, esto es un tipo de corvina. Esta no tiene ninguna medida, así que la podemos llevar. Miren qué buen chip es ese. Ese debe tener un aproximado de 14 pulgadas. Y recuerden que con la atarraya se pueden quedar con él. Otro cangrejito, amigos. Ahí está, para la casa. Miren qué hermosura es. Pues esta debe tener ya unas 14 pulgadas igual.
Miren qué clase de concha, y parece que tiene un macado o un cangrejo ermitaño ahí adentro, ¿ok? Porque sinceramente eso significa que ya el agua aquí en la Florida ya está calentando y los peces ya se están acercando a la orilla. Bueno, pues recuerden que las cuberetas tienen que ser de 10 pulgadas. Así que estas hay que soltarlas y también no se pueden agarrar con la atarraya, ¿ok? Las cuberetas. Yo he cogido 3, así que vamos a soltarlas. Ahí está. Pero una buena lisa. Lo que hemos capturado, dos cangrejos igual. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. 19, amigos. Súper bueno. Y nada, si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denme un like. Los quiero.